Bienvenidas y bienvenidos a Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Bienvenidos a otro martes de Alternativos. Hoy estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Como cada martes, ahora lo estamos haciendo cada 15 días porque nos estamos dando tiempo de que cada episodio salga excelente y de la manera que yo quiero que salga y que ustedes merecen verlo. Antes de empezar, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es @canal10durango. A Spotify nos encuentran como Alternativos Canal 10 y en Instagram nos encuentran como Alternativos Canal 10. Entonces, suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio y estén al pendiente de todo lo que vamos a estar hablando y trabajando en estas próximas semanas, que muy pronto volveremos a los episodios semanales, pero ténganos paciencia, por favor, ténganme mucha paciencia, porque estos episodios se los hago con todo el corazón y de la mejor manera posible. Y ya saben que me gusta mucho recibir sus comentarios, sus opiniones, sus buzón de quejas y sugerencias están aquí abajo. Entonces escríbanos también. Hoy estoy feliz con este tema y la verdad que también un poquito sensible, se los voy a ser muy honesta con ustedes, porque es un tema que a mí me ha acompañado desde hace aproximadamente 8 o 10 años. Es un tema que sigo tratando de trabajar, de entender, de desaprender, de integrar en mi vida, de la manera que ustedes le quieran decir. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, específicamente de cuando se vuelve trastorno, de lo que hace la ansiedad en nuestras vidas, de cómo se ve, cómo se vive, cómo se siente, cómo es que nos arrebata un poquito la paz y la felicidad y cómo podemos sobrellevar eso. Aprovechando que hace algunas semanas salió la película Intensamente. La película yo personalmente la sentí buena para las personas que vivimos la ansiedad, pero siento que le faltaron muchas cosas, que hay como muchos hoyos respecto al tema de la ansiedad, porque sí se vive de esa manera, pero no necesariamente tienes que llegar a un ataque de ansiedad, como lo vimos en la película, para entender que tienes ansiedad. Y pues no todas las ansiedades, la ansiedad es igual, se manifiesta de diferente manera dependiendo del tipo de persona que seas, dependiendo de tu estilo de vida, dependiendo mucho también si tienes depresión o si tienes estrés o si tienes trastorno obsesivo compulsivo, depende mucho de la persona, la manera en cómo se manifiesta la ansiedad. El propósito de este episodio es poder conocer un poquito mejor tu ansiedad o si tú no la vives, saber qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, qué es lo que la detona, cómo se siente, cómo le puedes hacer para reconocerla. Yo he vivido la ansiedad pues, durante 10 años de mi vida. Ya para este punto ya sé qué es lo que la detona. A veces no sé por qué, pero sí sé cómo se siente vivir con ansiedad. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Denise Ramírez. Ella es terapeuta cognitivo-conductual. Bienvenida, sí, a Alternativos. Muchas gracias. Denise, ¿cómo te sientes el día de hoy? Emocionada, porque es un tema que me gusta mucho hablar. Me encanta trabajarlo con pacientes, uh-huh, y porque lo he vivido como paciente también. Entonces, uh-huh, tener como estas dos perspectivas es algo que te abre muchísimo. Que de hecho era lo que estábamos hablando, ¿no? Que también a veces se nos olvida que los psicólogos y los terapeutas sufren de los padecimientos, sí, que sus pacientes sufren. Y creo que eso te da herramientas también para entenderlo mucho más, no solo desde el libro, sino desde la experiencia. Para ser un poco más empático, sí, supongo, ¿no? Sí. Bueno, antes de llegar a ese punto, ya sabes, yo te había contado que el porqué de este episodio, uh-huh, surge a partir de como una necesidad propia, uh-huh, pero también porque, pues, y justo lo decíamos, le faltó mucho contenido a esa película. Sí. O sea, me encantó, la verdad sí me gustó mucho, pero creo que le faltó mucho contenido a la película. Uh-huh. Empezando por una pregunta que yo jamás me había hecho, porque en la película pintan a la ansiedad como una emoción. Uh-huh. Y yo toda mi vida la había vivido como un trastorno. Ajá. Entonces no sé si es, okay, emoción, si es trastorno, si es padecimiento, uh-huh, o qué es la ansiedad. Ay, no, de verdad, es algo que yo también pensaba antes de ser psicóloga, ¿no? De, sí, que no, pues la ansiedad es un trastorno, ¿no? Ajá, que la gente, o sea, te enferma. Enferma mentalmente, por, ajá, así decirlo, tiene. Pero no, la ansiedad es una emoción. Y, okay, es necesaria también, como la tristeza, como la alegría, como el estrés, uh-huh, es necesaria para que tú puedas sobrellevar situaciones, ¿no? Y así como es necesaria también, claramente, pues cuando no la manejas adecuadamente o cuando ya te sobrepasó, se convierte ahora sí en un trastorno, ¿verdad? Okay. ¿Y cómo sabes cuando ya te sobrepasó? Cuando te incapacita.
¿verdad? O sea, cuando toda esa función que tiene la ansiedad de lo que, pues de lo que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Deja de ser como, deja de estar ahí en primera mano y pasa a incapacitarte de hacer todo lo contrario, ¿verdad? O sea, te empieza a limitar en todas las áreas de tu vida, empiezas a tener problemas ya no solo como de ansiedad, sino que muchas veces comorbilidades con la depresión, con el estrés, y ya se vuelve un problema. Yo hace 8 años me diagnosticaron TDAH, que es Trastorno Déficit Atención e Hiperactividad, Trastorno Obsesivo Compulsivo, el TOC, Ansiedad y Depresión. Estuve en psicofármacos 1 año. Para mí fue mucho tiempo, la verdad, porque no me gusta estar medicada. Otros me han dicho que ha sido poquito tiempo. Yo siempre imaginé que el TOC era como obtener todo ordenadito. Y no, mi TOC específicamente es, o sea, literalmente... Como con más obsesiones. Ajá, obsesiones, pensamientos de es que no, esto no va a funcionar, esto no va a salir. Y mis temporadas de estrés altas denotan mi TOC y desatan mi ansiedad y luego eso se vuelve en depresión y eso es como una cadenita. Entonces la ansiedad no la viví como sí me incapacita, pero en este punto de mi vida soy funcional. La viví al inicio como una incapacidad porque no sabía qué sentía, no sabía qué me pasaba, no sabía cómo abordar todo eso porque pues no era como que mi cuerpo estuviera enfermo. Claro. Simplemente no me sentía yo. Y a este punto yo digo, ah, sí, ya sé que estoy pasando por estos episodios otra vez, ya sé cómo manejarlos, sigo con mi vida, vengo al trabajo, pero no es con la misma actitud, me siento más cansada. Sobrevives, no vives. Sobrevivo, exactamente. Entonces, ¿cómo le hace a esa gente que no le incapacita, pero la estás volviendo una ansiedad funcional, que a largo plazo eso tampoco es bueno? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedes lidiar con eso? Primero identificándolo, ¿verdad? O sea, no te tiene que incapacitar así que no te levantes de tu cama. Pero puede ser también una incapacidad de, no sé, de, bueno, ya no quiero, ya no tengo ganas de salir con mis amigos, o antes hacía ejercicio y ahora ya no. En el tema como, porque la ansiedad, hablando como de trastorno, pues abarca muchos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema del TOC, ya no puedo como terminar mis tareas a tiempo y a lo mejor no es que te incapacite de que no puedas terminar tus tareas, sino de que te limita, ¿verdad? Procrastinas mucho, por ejemplo. Ándale, procrastinas o pierdes mucho tiempo haciendo como ciertas cosas específicas hasta que quede todo perfecto. Ubicas, yo siempre pongo este ejemplo, ubicas la película de Los Increíbles, en donde el papá entra, como que se mete a un lugar prohibido y con el superhéroe que era como el villano y que tenía así como un pasillo en donde cuando lo atraparon le aventaban unas bolas negras. Pues haz de cuenta que así es. ¡Ay, qué buena referencia! Sí, es justo eso. O sea, es como, ok, creo que sí puedo caminar con una bola negra en la pierna, como en la película sale, pero luego de repente ya te bombardeó otra bola negra que son tus pensamientos, ¿no? Entonces, no estás incapacitado, puedes caminar, pero se vuelve más pesado. Sí. Y así hasta que, pues como en la película, colapsas. Terminas así viendo todo negro y es de que ayuda. Entonces, justo eso es como lo que se siente si lo ves como en algo visual. Pues tal cual, ir arrastrando los problemas y le añades otro. Y a mí personalmente lo que me pasa es que me empiezo a cargar de cosas o de más tareas para evitar esos pensamientos de luego lo soluciono. Ah, vale, sí. Justo el mes pasado yo tenía muchas cosas que hacer en el trabajo. Entonces yo decía, este mes estoy muy cargada de trabajo, ya sé que este mes va a ser pesado. Este mes no tengo tiempo libre para llorar. Así me lo dije. Y dije, lo voy a posponer para el mes siguiente. Obviamente llegó julio y pues fue ataque de ansiedad tras ataque de ansiedad. Porque estaba postergando algo que mi cuerpo me estaba pidiendo como, oye, pélanos. Necesitas llorar. Llorar. Y cuando evades algo, pues se vuelve más grande, ¿no? Sí, es como si le cerraras la puerta a la emoción y la emoción va a crecer y se va a inflar como un globo hasta que explota. Porque es una necesidad. Acuérdate que las emociones son una reacción biológica de tu cuerpo y es necesario escucharlo, como cuando tú tienes hambre, ¿no? O sea, si no escuchas esa sensación de hambre, pues no vas a comer y te puedes morir, ¿no? Con las emociones igual, o sea, si lo evitas, pues no es como que te mueras literalmente, pero colapsas, te incapacitas. ¿Cómo sabes de dónde viene tu ansiedad?
Porque hay veces en las que sufres de ansiedad, pero es más frustrante no saber de dónde viene y entonces no sabes qué es lo que tienes que trabajar. Claro. Mira, yo lo divido en dos. Ansiedad funcional y ansiedad no funcional. ¿Ok? Claro que la ansiedad funcional es como esta emoción que sale en la película de Intensamente al inicio, ¿no? Antes de que empiece como este remolino este gigante. Ciclo tóxico. Sí. Es esta parte como de... es que te voy a poner ejemplos porque yo funciono con ejemplos. Me encanta que nos pongan ejemplos. Sí. Imagínate que vas manejando y cuando tienes esta ansiedad funcional, haz de cuenta que es como... Escuchas la ambulancia y dices, me tengo que quitar, ¿verdad? Porque viene alguien que necesita ser atendido, ¿no? Entonces te mueves. Tienes que estar como alerta. La ansiedad, esa es su función. O sea, te permite estar alerta o huir en una situación de peligro, ¿verdad? Pero muchas veces la ansiedad es algo también interno. Entonces aquí es como, tengo que moverme. Porque si no me muevo, pues a lo mejor puedo provocar un accidente o no sé. Ok, entonces viene de factores externos. Ajá, pero, o sea, viene de factores internos más bien, pero la ansiedad funcional tiene que ver también con factores externos que sí pueden pasar. Ok, ¿no? Ok. Entonces me voy a entender. Ajá, sí. Ok, porque el estrés tiene que ver con el presente y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Okay. Porque también esa es una distinción muy importante. Ajá. Entonces vas manejando, viene una ambulancia, entonces se activa como la ansiedad, aprieta el botón como intensamente, sí. Te tienes que mover. Okay. Ya pasa y es como, okay, pues ya pasó, ¿no? Con la ansiedad no funcional es como estar pensando, o sea, aquí viene el punto clave, algo interno completamente, pensamiento y la sensación de ansiedad. Y si ahorita pasa una ambulancia y yo no sé qué hacer y no me puedo quitar, y si choco, y si bla, bla, bla. Como el qué pasaría si. Ajá, exacto. Okay. Pero se nos olvida que está el qué pasaría, ¿no? Sino el, no, es que sí va a pasar, o sea, estoy segura que va a pasar. Entonces ahí empieza la ansiedad no funcional, que no es saludable, que pierde su función. Entonces, ¿cómo lo identificas con eso, con los pensamientos? Si yo estoy pensando, es que se va a caer el avión ahorita que despegue. Ok, o sea, pero ¿cómo lo puedes comprobar, verdad? O sea, ¿qué está pasando en este momento? No, pues está despegando el avión. ¿Se está cayendo? Pues no, solo está despegando, ¿sabes? Entonces, va por ahí. ¿Y cómo puedes controlar esos pensamientos que se vuelven... Bueno, en mi experiencia se vuelven obsesivos. Ay, sí. Y yo confirmo. Sí, hermana, sí. Sí. Cuestionándolos. Pero, o sea, es que el cuestionamiento, si no lo sabes utilizar, puede ser un arma de doble filo. Porque o te lleva a tener más pensamientos catastróficos, como lo son los más comunes en la ansiedad, son los catastróficos, que es una distorsión. O realmente te hace volver al presente. ¿Verdad? Entonces, puedes cuestionarlos buscando la evidencia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahorita? Acuérdate, la ansiedad tiene que ver con el futuro, ¿no? Pero no estamos en el futuro, estamos en el presente. Y focalizando, porque lo que quieres es ser consciente del presente. ¿Y cómo focalizas? Describe lo que hay a tu alrededor. Esa es la forma más sencilla de estar en el presente. Tal cual decir como, tengo 5 sillas frente a mí, hay una cámara, estoy sentada en un sillón. Ándale. Okay. Ahí siempre incluye el reconocer tus emociones, ¿no? O sea, dale nombre, ¿no? Estoy ansiosa, o estoy estresada, o estoy triste. Porque cuando tú ni siquiera lo puedes como nombrar... Entonces, pues, ¿cómo vas a hacer un pastel si no sabes, no sé, cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Okay. Si no sabes qué significa leche, qué significa harina, tienes que saber, esto es ansiedad, esto es estrés. Y no importa si las primeras veces a lo mejor te equivocas, o sea, tampoco es como que todo tiene que ser súper rígido. Pero sí es importante que lo nombres, o sea, estoy teniendo pensamientos que no tienen que ver con la realidad. O sea, si tú quieres decirte, es que todo está bien, todo... En medio de una crisis o de un ataque de pánico, no, o sea, eso va a ser como de que adelante con otros pensamientos, porque esos no nos están funcionando, ¿sabes? Entonces depende mucho de el nivel de ansiedad que estás sintiendo, también el por qué lo estás sintiendo. Si es un ataque de pánico y viene de la nada, y ahí es más difícil porque dices, es que yo estaba bien y de la nada ya estoy mal, entonces nada está bien. Y vienen como bombardeos otra vez, estas bolas negras que se pegan en tu mente, de pensamientos distorsionados, que te van alejando más y más y más de la realidad,
y luego entre más quieres llegar a la realidad, pues no, no puedes, uh-huh. ¿Sabes? Si la gente no sabe, ¿cómo se siente un ataque de ansiedad? ¿Y cómo lo diferencias de un ataque de pánico? La ansiedad, hay muchos autores que debaten que si es lo mismo, que si no es lo mismo. Sí. En mi experiencia profesional, que es de donde yo te voy a hablar y de lo que yo he estudiado y la bibliografía que yo he utilizado, sí se diferencia, ¿verdad? Okay. Las crisis de ansiedad tienen un detonante, ¿verdad? Que es, no digo que sea fácil de reconocer, pero que puedes llegar a reconocer. Por ejemplo, tú en tu caso, tú reconociste que lo que te estaba causando las crisis, pues era que estabas evitando una conducta, que era llorar. Entonces, es progresivo muchas veces, o sea, empieza como con ciertos pensamientos, ¿qué tal si el avión se cae? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Hay pensamientos, como estas bolas negras bombardeándote. Y en el ataque de pánico es, por lo general, una sintomatología física, ¿no? Donde hay como palpitaciones, donde todo lo que vives también en la crisis de ansiedad, ajá, lo vives en el ataque de pánico, pero de 0 a 100. Magnificado, pues. Ajá, o sea, no es como progresivo de que empieces a tener pensamientos como en la crisis de ansiedad y de repente ya por lo asustada que estás, empiezas a hiperventilar, la presión en el pecho, a temblar, cuando, a sudar. Así, no cabes en tu cuerpo. Ándale, o sea, que quieres salir corriendo y gritar de que ayuda, ¿no? Ok. Son síntomas muy similares, físicamente hablando, uh-huh, ¿verdad? Nada más que aquí, como yo lo podría describir, es como cómo empieza cada uno, okay, de ellos, ¿ok? El de ansiedad es progresivo, ajá, y el de pánico es como de 0 a 100. Inmediato. Ajá, o sea, okay, es como los síntomas físicos están ahí viéndote todo, uh-huh, el tiempo, cómo estás ya hiperventilando y luego sudando y luego temblando y luego en lo que menos estás pensando es en respirar, sí, ¿sabes? Justamente, uh-huh, y es cuando te empieza a doler el pecho, ajá, empiezas a sentir que la cabeza te quiere explotar, sí, te pesa el cuello, te pesa todo el cuerpo, claro, o sea, le diste como también mucha solución a que yo no sabía si todos mis ataques habían sido de ansiedad o de pánico, uh-huh, y creo que he tenido unos que otros de pánico. De pánico, sí. Se siente muy feo. Sí, se siente muy feo. Una vez yo estaba en paseo, ajá, y iba con mi novio, que ahora es mi esposo, íbamos a meter el boletito, y así recuerdo el boletito en mi mano, cómo lo estaba a punto de meter a la maquinita para pagarlo, uh-huh, y sentí así de que, ¡fum!, me voy a desmayar. Como que se te apaga todo, ajá, ¿no? Ajá, o sea, de la nada, así de que, yo bien feliz, porque dije, ¡ay, no, qué padre el día!, ¿no? Me acuerdo perfectamente del boletito porque pues yo creo que la emoción que sentí fue tan fuerte. Ajá. Ahí lo estaba poniendo y así de la nada le digo que me voy a desmayar. ¿Quién sabe por qué? Me voy a desmayar. Uh-huh. Y yo aún sabiendo que era un ataque de pánico, para, uh-huh, mí fue como, no, es no, que... No sabes qué, no, qué, o sea, está pasando. Claro, se me bajó la presión, ¿verdad? Ajá. Fue una reacción de tu cuerpo ante la ansiedad que a lo mejor ya sentía desde antes. Pero postergaste. Ajá, exactamente. Okay. Justo ahorita que dijiste lo del avión, me recordó, o sea, me, sí, llegó a ese momento. Iba yo a abordar un avión de estaba en Ciudad de México de regreso a Durango y empecé a hiperventilar de la nada. Uh-huh. Dije, ¿por qué en este momento cuando estoy, uh-huh, sola rodeada de mucha gente que no conozco y no quiero, uh-huh, pedir ayuda? Entonces, también eso es como otro factor. Sí, es que, un estigma, completamente. Sí, que dices, es que ¿cómo voy a hacerle? O sea, ¿cómo le voy a decir a esta persona, oiga, sosténgame? Porque es lo que yo necesito. Deme la mano. Sí. Deme la mano y dígame que todo está, uh-huh, bien. Entonces, sí, sí, se siente bien feo. O sea, sí, sientes que como la impotencia de no poder controlar tu cuerpo y de no saber cómo calmarlo en ese momento y, uh-huh, de no, pues, poder pedir ayuda porque, uh-huh, no sabes cómo pedir ayuda, uh-huh, y no entender cómo puedes calmar, porque en ese entonces no entendía todavía, claro, cómo poder calmar ese sentimiento. ¿Cómo puedes tú, o sea, si tú estás solo o te cuesta pedir ayuda, cómo le puedes hacer para tranquilizar o mejorar un ataque de ansiedad o de pánico? Depende mucho en el como la intensidad, en el pico en el que estés. Entre más arriba, pues más intenso, ¿no? Y más difícil es que lo puedas como controlar como tal, ¿verdad? Lo ideal es que pues hayas como, o hagas más bien, un tema preventivo, ¿verdad? O sea, si estás sintiendo como que estás hiperventilando, entonces, o sea, que te cuestiones, ¿no? A ver, ¿estoy hiperventilando o realmente está como muy encerrado aquí? Y con calma, ¿no? La respiración es tu mejor amigo con la ansiedad. Okay. La respiración controlada te ayuda
uno, a enfocarte en los segundos que vas contando, o sea, y eso te regresa al presente. Dos, a conectar con las sensaciones de tu cuerpo, como es la respiración diafragmática, cuando inflas tu abdomen, cuando respiras. Bueno, esta sensación de que mi abdomen se infla y se desinfla como un globo. El buscar también, o sea, pedir ayuda, ¿verdad? Yo sé que a veces es complicado, pero si ya estás en un pico muy alto de ansiedad y la crisis ya está descontrolada, a lo mejor te es difícil, pero es, o sea, velo como estoy rompiendo un estigma, ¿no? Okay. Y cuando rompes un estigma, ya no hay vuelta atrás. Ya es como, sé que si me vuelve a pasar, tengo la capacidad de poder pedir ayuda, ¿sabes? Entonces siempre hay una primera vez y la primera vez es bien complicada. Qué bonito lo dijiste. Ajá. Focalizar tu atención te ayuda mucho. Ya cuando estás en un punto de ansiedad así severo, que de plano no hay nada que te ayude, hay como ciertos elementos que tú puedes utilizar a través de tus sentidos. Por ejemplo, quitarte los zapatos y poner los pies descalzos en el piso, ¿verdad? Porque se siente, pues, diferente, ¿no? Es una sensación diferente que te hace regresar otra vez al presente. Okay. ¿Ok? Porque acuérdate que la ansiedad te lleva al 20 años no después. Ajá, o sea, sí. El hielo, cuando tienes un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, agarras un hielo, lo pasas sobre tus manos y esa sensación de que el hielo como que te quema, le hace a tu cerebro, por así decirlo, como decir, ok, estamos tomando un hielo y describirlo, ¿no? O sea, se siente así y me está mojando y lo puedo pasar sobre mis manos. Y entonces eso ya hace que tu mente esté focalizada en algo que realmente sí está pasando. A mí lo que me ha funcionado también mucho es como frotarme el pecho. Ándale, así sí, como en circulitos y está así. Porque a mí lo que me duele también es el pecho. Entonces, como el frotarme y respirar me trae también al presente. Como a ver, ¿qué tan fuerte puedo aplastar para que me duela menos? O así es. ¿Y sabes por qué te duele el pecho? No. Aquí te voy a dar la información. Sí, por favor. Cuando estás hiperventilando, el aire se queda... Tal vez voy a dar el término mal, ¿verdad? Se queda atorado aquí. O sea, no dejas que... lo que respiras pues pase por todo el área de tus pulmones, ¿verdad? No sabía eso. Entonces hiperventilas y la presión está en tu pecho, ¿verdad? Okay. Como hay mucha tensión y estás respirando en tiempos muy cortos, entonces eso genera como un dolorcito, un malestar en el pecho. Pues literal, cuando hiperventilas es como... Sí, entonces exacto. Entonces no estás sacando el aire. Por eso la respiración diafragmática, ¿verdad? Okay. Ajá, porque... haces que todo el aire nos, o sea, realmente se reparta, ¿no? Cuando a Riley le dio este ataque de ansiedad en medio del partido, que era entrenamiento, partido, no sé qué era, ya ves que se fue como a un espacio ya sola. Y no sé si te acuerdas que cuando ya se le estaba pasando la ansiedad, porque me acuerdo que ella también se tocó el pecho. Sí, así como que... para respirar. Y justo cuando levantó la cabeza... entró como un rayo de sol de una ventana que estaba arriba, yo creo, y como que se tranquilizó. Yo lo tomé de dos maneras, porque el sol está comprobado que te da mucha serotonina. Y la segunda manera fue más metafórica, de que después de la tormenta siempre llega la calma. Así es. Yo jamás en la vida había como considerado salir al sol. Sí. Que tiene sentido porque los países pues nórdicos sufren mucho de este de depresión, por la falta de sol. Pero ahora que digo, pues sí, o sea, salir al jardín, descalzarme, sentir el pastito y tirarme al sol también puede conectar con la naturaleza, porque eso también activa mucho a tus sentidos, ¿no? O sea, y ahorita que me estabas diciendo eso, tú lo interpretaste así, ¿verdad? Y yo lo interpreté, claro, o sea, bueno, o sea, esto es lo que está pasando. Siento que fue para mí como un recordatorio de estoy aquí. Sí, ¿sabes? También, como el presente, como vívelo. Sí, vive tu ansiedad. Aquí está, ¿verdad? Y me estoy sintiendo de esta manera, pero no va a ser para siempre. Justo también, o sea, que no lo bueno y lo malo, o sea, pasa. No va a ser para siempre. Por muy bueno que estés viviendo este proceso de tu vida, va a pasar. Si estás viviendo el peor momento de tu vida, también va a pasar. Algo que también a mí como que me causó, no sé si conflicto, tristeza, como que me conflictuó, fue cuando... me identifiqué más bien con esto, que la ansiedad justificaba su manera de actuar en la consola de Riley, porque ella creía
que ya ves que salió este pensamiento de no soy buena. Sí. ¿Cómo estás buena? Tú puedes, Riley. Concéntrate. Y la justificaba con, es que Riley siempre puede ser mejor. Uh-huh. Entonces, ahí te estás enfocando mucho en lo que pudiera ser. Así es. O en lo que quisieras que fuera en el futuro. Uh-huh. Y no estás dándole prioridad a tu presente, ni estás como, no sé, agradeciendo uh-huh. lo que tienes, lo que eres, lo que puedes hacer en este momento. Claro, y el no soy buena es una creencia. Ajá. ¿Verdad? Y si tú... tu sistema de creencias empieza también como a contaminar por otros pensamientos, sí. pues va a formar otra creencia, okay. ¿verdad? Y tú no tratas también de resolver y como de darte cuenta, ¿no? Uh-huh. De que es una creencia uh-huh. y así como lo aprendiste, lo puedes desaprender. Entonces es donde viene como esta parte también de la ansiedad, sí. ¿sabes? Toma mucho, mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo, sí. pero sobre todo el querer. Sí. Querer estar bien, claro. O sea, darte cuenta y querer hacer algo al respecto. Pero es un proceso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como no, todo. Como todo, así es. Tenía otra pregunta para ti. ¿La ansiedad se puede quitar? No, y yo malas noticias. No son malas, porque aprendes a regularlo, se trata que se aprende a no a vivir con ella como un monstruito al lado de ti, uh-huh. sino como la aprendes a aceptar y a manejar. No es como que toda tu vida vas a vivir con episodios de ansiedad súper fuertes, okay. pero sí es probable, sobre todo si tienes un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Se trata? Sí. ¿Se cura? No. Ok. okay? Uh-huh. Entonces, no es algo negativo porque eso te da muchas herramientas para afrontar la vida en muchos sentidos, no solo uh-huh. en el tema como de la ansiedad o en el tema del trastorno, uh-huh. sino en general, ¿no? Claro que si te acompañas de un profesional o de varios profesionales, ¿no? La ansiedad como emoción, pues como todas las emociones, va y viene, sí. ¿verdad? Pero uh-huh. no podemos quitar la ansiedad completamente okay. de tu vida porque es necesaria, ¿sabes? Entonces, lo que podemos hacer, y en la película me encantó eso, fue mi parte favorita porque uh-huh. hasta lloré, ¿sabes? Yo dije, haz de cuenta que ya ves que ahí sale que se la sientan así, que le ponen su cobijita, le dan sí. su tecito. O sea, está muy romantizado, sí. pero es real, o sea, es como, ah, mira, o sea, cálmate, sé que estás aquí uh-huh. y acepto que estés aquí, pero también puede ser funcional, ¿no? O sea, también me puedes avisar cuando venga una ambulancia y yo me tenga que quitar. Okay. Que justo es lo que pasa, ¿no? Que le avisa que Riley tiene un examen de Ajá, italiano, sí. ¿no? Sí, esa es la función. Okay. ¿Sabes? Te prepara hacia el futuro, pero no desde la catástrofe, ¿sabes? Y ahí es donde entran como otras emociones, ¿no? Que faltaron ahí, como el estrés. Y el estrés te ayuda a resolver, uh-huh. ¿sabes? O sea, te ayuda a buscar soluciones, por ejemplo, para estudiar. Uh-huh. Y a conocer como cuáles son esas soluciones, conocerte a ti. Las emociones te ayudan a conocerte muchísimo a ti. Sin la ansiedad, no podrías realmente conocerte. Uh-huh. Claro que la ansiedad desde un trastorno de ansiedad, bueno, ahí es donde estamos en el punto de no se cura, pero sí se trata y se puede manejar. Que justo esto, o sea, lo que decías, te ayuda mucho a conocerte, pues tal cual, forma tu personalidad, ¿no? Así es. O sea, lo vimos en la película del sistema de creencias, que tanto estaba buscando alegría, uh-huh. que era todo positivo y todo bueno, que también cansa ser feliz y ser optimista y ser positivo uh-huh. todo el tiempo porque no es una realidad. Pero ya cuando aprendes, bueno, esto es con lo que yo me quedo, ¿no? Cuando aprendes que todo está ahí para algo y que tienes uh-huh. que aprender a escuchar y a ver, porque a lo mejor no encuentras en ese momento... Que yo te decía, no, o sea, yo ahorita no sé por qué estoy pasando por este periodo ansioso, pero no me voy a estresar por querer saber todo en este uh-huh. momento, sino por vivirlo y en algún punto me voy a dar cuenta, ah, es por esto. O sea, también abrazar tus momentos malos, tus momentos buenos, tus momentos alegres, tus momentos tristes. O sea, van formando las creencias que tú tienes, tu Así personalidad, es. ¿No? O sea, claro. La manera en cómo tú te desenvuelves con el mundo. Sí, cómo ves la vida, cómo uh-huh. la afrontas. Uh-huh. Hay una teoría, que no recuerdo el nombre, de que como tú percibes al mundo, te vas a percibir a ti también y vas a percibir a los demás. O sea, todo okay. está como conectado, ¿sabes? Uh-huh. Y claro que si yo percibo al mundo como algo completamente negativo, eso va a influir en cómo me percibo a mí y cómo uh-huh. percibo a los demás, ¿sabes? Pero también... No se trata de como esta distorsión que justo es como muy polarizada de todo es blanco y todo es negro, sino
que hay muchas tonalidades de colores y que a lo mejor unas te gustan más que otras, uh-huh. pero no todo tiene que ser un todo, un nada, un nunca, un siempre, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, si yo veo al mundo como algo completamente negativo, claro que va a interferir en mi sistema de creencias. Y no solo hacia el mundo, sino hacia mí y hacia los demás. Claro que si tú modificas esos pensamientos, esas creencias, ya no va a ser un blanco y un negro, ¿sabes? Pero tratar de acercarte lo más posible a la realidad. A la realidad. ¡Ah! Nunca lo había visto así. ¡Ay, qué bonito! Sí, está muy bonito pensar así. Pero es difícil. Porque es todo el tiempo estar consciente de lo que estás sintiendo y pensando. Claro. Y también es muy cansado eso. ¡Ay, qué difícil! Sí, es difícil. Y luego es que eso también es difícil, pedir ayuda. Sí, pedir ayuda también es difícil. Por los estigmas, por la vergüenza. Porque no todo... Pues es que la ansiedad es... un padecimiento silencioso. Así es. No es así como no sé, el diabetes, por ejemplo, uh-huh. que puedes ver que la persona que tiene. Que es tangible, ¿verdad? Uh-huh. Acá no, o sea, todo, porque todo está en la mente, sí. literalmente. Por eso es importante que conectes con tus emociones, uh-huh. con quién eres, que te conozcas, ¿verdad? Uh-huh. Porque si tú sabes que te estresas mucho, pero que siempre la libras, dices, bueno, el estrés me funcionó, uh-huh. muchas gracias, hasta uh-huh. luego. Pero si de repente ya... de estresarte súper funcional y todo a vivir estresado, si no lo identificas... Ahí es donde está el problema. Ajá. ¿Cómo le hace un profesional de la salud como tú cuando está pasando por un proceso ansioso? Porque creo que también vemos a los... O bueno, yo así uh-huh. veo a los psicólogos, ¿no? Como estos superhéroes que nunca se enferman. Y yo. Que nunca... gracias. Y yo, gracias. Que nunca les pasa nada y pues sí, o sea, que no padecen lo mismo que uh-huh. sus pacientes, ¿no? Sí. Porque tú dices, o hay gente también que piensa que es que si él tiene ansiedad, ¿cómo me va a ayudar a mí? Y lo he escuchado mucho, sobre todo de papás, sí. de pacientes, ¿no? De que el psicólogo está más loco. Y yo, ¿cómo lo o sea, sí, pero ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el padecimiento? ¿Cómo entiendes la ansiedad en uh-huh. profesionales? Como eso, antes de ser profesional, eres un humano cualquiera, uh-huh. ¿sabes? Ser psicólogo, ser terapeuta, sobre todo, no es toda tu vida. Uh-huh. Tú tienes una vida, ¿no? Y tienes tus propios problemas y tienes tus propias preocupaciones. Te estresas por lo mismo que cualquier persona sin ser psicólogo se estresa, ¿no? Uh-huh. Y a veces está este estigma, esta creencia de, pero los psicólogos siempre deben de estar como súper regulados, ¿no? Y yo, no, o sea, déjame enojarme, déjame estar triste, déjame sentir ansiedad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en mi caso, tengo un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Estuve medicada por largos años, ¿no? O sea, uh-huh. 3 años y sí fue un estigma duro, ¿verdad? O sea, porque el trastorno obsesivo compulsivo tiene muchísimos síntomas, ¿no? Y para mí era tanta la presión de... ¿cómo si yo estoy dando terapia y estoy justo trabajando con pacientes uh-huh. con trastorno obsesivo compulsivo y con otros padecimientos también muy significativos, voy a poder ayudarlos, uh-huh. ¿sabes? Entonces, no sentirse suficiente, ¿no? Sí, afecta muchísimo en tu autoestima, en tu sensación de suficiencia, ¿no? O sea, está como este autorreconocimiento, sí. ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad... No porque la sociedad sea mala, sino porque es desinformación, ¿no? Creemos que los psicólogos realmente son como estas personas que tienen un escudo ante los trastornos mentales. Uh-huh. Y no, realmente no. O sea, yo tenía un tema de ansiedad muy fuerte sí. y me sentía culpable porque era psicóloga, porque soy psicóloga. Uh-huh. Y, ¿sabes? Las palabras de mi psiquiatra, no sé si él lo recuerde, uh-huh. me cambiaron la vida. Fue como... eso es una herramienta para que tú puedas ayudar a tus pacientes. Y yo, wow, sí es cierto. Porque los comprendes mejor. Exacto. O sea, incluso yo personalmente me sentiría más segura yendo con una persona que sabe exactamente cómo se siente. Porque eso para mí es como un alivio de, es que no te tengo que explicar. Y si te lo digo, sé que si me estás diciendo, ahí te entiendo, es porque de verdad me estás entendiendo. Claro, que cuando no tienes un trastorno mental siendo terapeuta, puedes imaginarte, pero no es lo mismo cuando lo has vivido sí. y dices, te entiendo, uh-huh. ¿sabes? Y a mí me emociona mucho cuando me llega un paciente con TOC porque es como de que sí, me encanta. Y antes me daba mucho miedo, uh-huh. ¿sabes? Porque es este tema, ¿no? O sea,
pero tú como psicólogo tienes que estar bien. Y claro, tienes que tener las herramientas. Los psicólogos debemos de ir a terapia también. Y si es necesario tomar medicamento, también es necesario y lo puedes hacer, ¿no? Para ser funcional. Pero no significa que ser psicólogo sea como un repelente a los trastornos mentales. Tal cual lo dijiste, o sea, son humanos también. Sí. Es bien difícil también el tema de la salud mental en los profesionales. Y creo que un poquito más se ha como informado a las personas sobre esto, ¿no? Sobre que es normal que uno como psicólogo también diga, hoy no puedo ayudar, y es necesario también, hoy no puedo ayudar, hoy, en este día no puedo porque me siento mal mentalmente. ¿Verdad? Porque es una forma de cuidarte y es una forma de ser profesional a través del reconocimiento, ¿sabes? Okay. Entonces, claro que la sociedad también influye mucho y yo creo que nos falta mucho por entender y por comprender, pero todo está en uno mismo. Si yo no valido lo que siento, si yo no respeto lo que siento, si yo me sigo etiquetando, entonces, pues, ¿cómo espero que los demás también lo hagan, ¿sabes? Está mucho esto de quitémonos las etiquetas que la sociedad nos pone, pero ¿y las etiquetas que tú mismo te pones? Así es. ¿Dónde las dejas? Exacto. También son las primeras que tienes que quitar. Exacto. También. Porque las personas, por naturaleza, vamos a clasificar, ¿no? Pero en nosotros está la responsabilidad de si dejo que esta etiqueta que alguien me intentó poner realmente se pegue o solamente la tengo aquí como una basurita, ¿no? Adiós. Ay, claro, no es fácil, ¿verdad? Y muchas veces necesitas de un acompañante, de un profesional. Pero es justo eso. No busques primero allá afuera lo que puedes internamente darte a ti. ¡Ay, qué bonito! No, la verdad, este episodio a mí me trajo mucha paz. Sí. Mucha paz, que resolviste muchas dudas que, pese a que yo llevo padeciendo esto 1000 años, no había como encontrado muchas palabras que acabas de poner. Y es también importante como saber identificar, saber hablar, saber ponerle el lenguaje correcto a lo que estás viviendo, porque parte de la validación y la de el reconocimiento es nombrar las cosas como son. Sea bueno o sea malo, eso a final de cuentas, si es bueno o es malo, también vive dentro de tu cabeza. Así es. Entonces la ansiedad no es mala. Yo sí pensaba que era mala. No, no es mala. Y yo decía, no, ¿por qué toda mi vida voy a padecer esto? Sí. Pero está bien. O sea, pues toca, ¿no? O sea, claro. Y no lo pedí yo, pero así me llegó. Y no sé, pues toca trabajarlo. O sea, claro, para mí es como una oportunidad de trabajar en mí misma y de ver qué es lo que yo necesito, quién soy, qué es lo que me gusta también. O sea, verlo como que es una oportunidad de poder crecer personal, mental y emocionalmente y hasta espiritualmente. Y esa oportunidad, todos la tenemos, pero siempre se ve de forma distinta en cada persona. A lo mejor a ti fue como a través de un trastorno de ansiedad o varios. Pero eso te da la oportunidad de poder, bueno, voy a hacer ejercicio y disfruto el ejercicio y me ayuda a conectar con el presente y me ayuda a conectar con mis sensaciones. O a lo mejor otra persona lo obliga de cierta manera a conectar con su familia, con sí mismo simplemente, ¿no? O sea, o con otros temas que a veces están como muy de lado, ¿no? Sí. Tienes que bajarle a las redes sociales, tienes que enfocarte en cosas más saludables o tienes que cambiar tu red de apoyo. Tal vez no es tanto una red de apoyo, ¿verdad? Las personas con las que te rodeas también son importantes. Fíjense de quién se rodean también. Sí, eso es importante. Muchas gracias, Denise. No, gracias a ti. Yo tenía muchas ganas de tenerte aquí, sobre todo en este tema en específico, porque sé que la gente que yo conozco que ha ido contigo me dice, es una increíble psicóloga. Que sepas que estás haciendo las cosas. Y gracias a todos. Ay, no, muchas gracias. De verdad, es una de las profesiones más bonitas. A mí me daba mucho miedo adentrarme a esto. Y cuando te das cuenta que puedes plantar una semillita en alguien, es algo increíble. Es algo increíble. Sí. Tú lo ves desde la psicología, yo lo veo desde este lado, que la gente cuando te dice como es que me gusta lo que haces, es como, aunque sea una persona, tengo un fan. Sí. Muchas gracias. Pero muchas gracias a ti por haber venido y por darte el tiempo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Ay, gracias a ti, me encantó.
Me encantó platicar contigo. Y gracias a ustedes por haber escuchado. Si llegaron hasta aquí, les recuerdo otra vez, suscríbanse en YouTube, síganos en Spotify, síganos en Instagram, sigan a Denise. Si tienen algún problema, si tienen algún padecimiento, se identificaron con algo de lo que dijimos hoy, no duden en escribirnos, en contactarla. No están solos. Todo se puede solucionar. Todo tiene solución y lo hablamos también hace 2 episodios. Mientras haya vida, hay solución para todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Una producción de Canal 10.